Danza, graffiti, música, talleres y debates en torno a la situación y los retos de la mujer en el mundo forman parte de las actividades con las que se realiza el Festival 100 Women, Mujeres en Voz Alta, que por primera vez sale de Londres para aterrizar en la capital mexicana. La iniciativa, auspiciada por la BBC de Londres, busca lograr una mejor representación de las mujeres en la producción informativa y de noticias internacionales. Y en su quinto año decidió trasladar su reflexión a esta ciudad, donde considera existen importantes avances. Yo creo que escogimos México porque las personas quieren enfrentar estos problemas. Yo me admiré de que los taxis son rosas y me pregunto por qué. Las personas me dijeron que es parte del gran movimiento de género y de los problemas de género que son importantes. Y esto era un cumplido porque hemos escuchado que hay problemas en todo el mundo, pero que hay políticas en donde están pensando en esto y se está viendo que otras personas en el mundo que están aprendiendo y poder inspirar cómo se están haciendo estos cambios. El compromiso del Servicio Mundial de la BBC al hacer una lista con 100 mujeres líderes a nivel mundial en ámbitos como política, ciencia y entretenimiento, con vidas y logros inspiradores, es hacer visibles sus historias, favoreciendo el intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones de problemáticas comunes. Sí, los derechos de las mujeres van hacia adelante y hacia atrás en todo el mundo. Y no hay duda que ha habido algún progreso de cómo se ha hecho en varias partes del mundo y hay alguna manera de ir a esto. El servicio del mundo mundial es que tenemos las historias de mujeres en todo el mundo, todas juntas, para que puedan tener esperanza una cada una de la otra y tener una experiencia de otras partes del mundo. Queremos escuchar las experiencias de las mujeres en Latinoamérica y en México en particular. Y eso va a inspirar a las mujeres de todo el mundo, de Asia, en partes del mundo árabe, en África y en Europa. Con información de Carmen Varela e imágenes de José Luis Leone. Notimex.